Hola, muy buenas. Antes de nada, os queríamos contar una cosa que es... Estamos muy felices con vosotros aquí, pero nuestra cara a las 9 de la mañana todavía no está preparada para expresar felicidad. Así que si alguna vez nos estáis viendo así, no es porque nos estamos aburriendo, sino porque el cerebro tarda en activarse. Hola. O pueden pasar cosas Hola. Así. ¿Qué tal? ¿Bien todo o qué? Sí. Un poco de ayuda ahí. Nos hemos puesto muchos solas, ¿vale? La última vez pusimos solo uno y dos se empezaron a pelear y se mataron y hemos dicho, ponemos más. Bueno, una introducción un poco a la charla que vamos a dar. Para algunos de vosotros que trabajáis en el mundo de la creatividad, os va a ser muy familiar lo que vamos a decir, pero para otros quizás no, trabajáis con creativos a lo mejor o en un área cercana y tal. Si es que pedimos un poco de imaginación porque la mayoría es un poco abstracto, ¿vale? No hay ejemplos muy concretos, está abstraído todo esto, ¿eh? Vamos, vamos a hablar de nada. Son las 9 de la mañana, o sea, no, ¿vale? En fin, vamos para allá. Estoy pillando el truco a esto. Todavía. Ahí vamos. Vale, lo que vamos a hacer hoy es hablaros de tres cosas fundamentales, que es la felicidad, la motivación y la creatividad. Y en nuestro trabajo y la manera que tenemos de trabajar es fundamental entrelazar estas tres cosas para que el día a día sea placentero y para que tengamos nuestro tope de felicidad siempre al máximo. En nuestro caso, la felicidad es un estado, es una manera de ser, para llegar a tener unas motivaciones que nos impulsen a llegar a un proceso creativo que sea siempre sorprendente. Si alguno de vosotros, en este caso la motivación es el propulsor para llegar a la creatividad y la creatividad es el objetivo que nos proponemos para el proceso de desarrollo. Si alguien se pone como objetivo a la felicidad, de martes a jueves en nuestro despacho hacemos una terapia de grupo, así que podemos estar todos juntos haciendo diseño trágico. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la felicidad con la creatividad? ¿Alguien sabe esto? Un poco de colaboración. Tú. Nicola. Sí, venga, yo qué sé, ¿qué se te ocurre? ¿Qué tiene que ver la... Es buena esa, sí, va por ahí, me lo dijeron. Si viene Nicolás, cuidado que se las sabe todas. Endorfinas. No preguntes, que te deja sin conversación. Es exactamente eso, sí. La felicidad, ¿vale? Es un estado, como hemos dicho, que pone... es un estado de puesta a punto del cerebro, ¿vale? Vamos a hablar mucho de así en estos términos, un poco filosóficos, científicos. Inventados. ¿Vale? Completamente. No, es un estado de puesta a punto. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque para explicar todos los procesos... Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es la felicidad? Es como estar entre las nubes, como un astronauta. Es un momento en el que estamos expresando todo nuestro ser interior y nuestra alegría. Bueno, hay una definición que me gustaría contaros de felicidad, que la dice este señor tan extraño, el Punset este, ¿no? Que dice cosas muy raras, pero de vez en cuando dice algo que tiene bastante sentido. Que dice, la felicidad es como... está en la sala de espera de la felicidad,
¿vale? Es una cosa muy extraña, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues al final no existe tal cosa como la felicidad, ¿no? Joder, han venido a las 9 de la mañana para que les digan que la felicidad no existe. Van a salir aquí fatal. No existe tal cosa, ¿vale? Existen momentos felices, pero no existe la felicidad, ¿de acuerdo? Es un proceso. En la propia búsqueda es donde la encontramos. Nunca vamos a llegar, ¿de acuerdo? Es esta búsqueda la que nos va a servir más adelante para explicar los procesos de motivación, ¿de acuerdo? Y esto le doy yo a esto, sí, ¿te parece? ¿Que quieres seguir? Este me la sirve bastante bien. Bueno. Tú mismo. Sobre la diferencia entre un artista y un creativo. Esta vez no te pregunto a ti, pero lo mismo lo clavas. Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cuál crees que es la diferencia entre un artista y un creativo? Es jodida esta pregunta, ¿eh? Te doy una pista. El artista se mete muchas más drogas que el creativo. Sí, pero es verdad. ¿El qué? Por ahí va, joder. Venís estudiados, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, va por ahí exactamente. Vamos a ver. Para que entendáis cómo vamos a definir esto de la felicidad, el síntoma felicidad es algo que afecta mucho dentro del arte, ¿de acuerdo? Es una cosa determinante. Pero es importante entender la diferencia entre estos dos señores de aquí, ¿vale? Los vamos a analizar un poco más de cerca. Vamos a mirarlos, ¿no? Es esto que tiene que ver con el corazón y con el cerebro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos al artista, si hablamos del artista, es una persona que se vale de sus emociones para trabajar, ¿de acuerdo? Puede estar triste, puede estar furioso, puede estar eufórico, lo que sea, ¿vale? Y él utiliza estas emociones para expresarlas, ¿no? Las expresa de manera estética, de cualquier forma estética. Puede ser música, puede ser pintura, lo que sea. La estética es simplemente una manera de percibir las cosas, ¿vale? Y puede usar cualquier emoción. Si se le ha muerto la familia, joder, o hay un bombardeo enorme, pues te pinta el Guernica. Bien, ¿no? Hasta aquí es sencillo entender. Un artista es esta persona, ¿no? Trabaja en la expresión. Muy bien. El creativo no. Alguno dirá, pero yo a veces lo hago. Bueno, pues porque ahí se cruzan caminos, ¿vale? Vamos a ser un poco extremos para entenderlo bien. El creativo necesita el estado de felicidad constante, porque del estado de felicidad llega a un proceso de solución. No es como interactivo entre el corazón y el cerebro de todos los estados de alma, sino que tiene que recrear un ambiente positivo que le lleve a encontrar una solución para una comisión que ha tenido, para un cliente. Efectivamente. Trabaja bajo demanda, ¿vale? O sea, se le dice, el lunes tienes que tener esto. Esto está jodido, como no esté feliz, ¿vale? Eso es una demanda, tiene que estar a punto, ¿de acuerdo? Tiene que trabajar esta emoción. Su cerebro, por eso lo explicaba antes, no es una puesta a punto, tiene que estar como un alfiler, ¿vale? Que este no es un cerebro en concreto, es un culo con almorranas, nos ha salido un poco raro. Ha salido raro, pero se entiende, ¿no? O sea, digamos que es una síntesis bastante... ¿Se entiende? ¿Sí? Está bien, joder. Bueno. De aquella manera. La próxima vez lo haces tú. ¿Me toca a mí? ¿Sí? Vale. Entonces, hemos hablado de lo que es la felicidad como un estado y seguimos hablando de qué es la motivación hasta llegar al método. En este caso, la motivación es para nosotros una serie de estímulos. ¡Yeah! A ver, ¿alguien piensa, alguien sabe qué tipo de estímulos necesitamos a la hora de generar felicidad y luego llegar a un proceso creativo? Nicolás lo sabe. Lo sabe Nicolás. Nicolás, si quieres te puedes venir aquí con nosotros. Sí. ¿No? Bien. El punto es el siguiente. Vamos a empezar con una preguntita, porque veo que todavía estáis un poco dormidos. ¿Alguien de aquí? ¿Hay creativos por aquí? Voy a levantar a nadie. Ahí está. Venga, un poco más. Seguro que alguien más lo es. Que yo me conozco por ahí también a una.
Venga, una pregunta más sencilla, ¿no? Aquí salen más, verás. ¿Alguien como creativo le han tratado mal alguna vez? ¿Alguien? Venga. Sí. Esto es muy importante. Los creativos son como... para, visto que hay pocos, para el resto, esto es muy interesante porque quiere decir que la charla esta va a cundir muchísimo y vais a aprender mucho. Los creativos son como pequeños cervatillos bebiendo agua en un río. No hay que gritarles. A la que pisas una ramita, huyen despavoridos, se asustan, son muy delicados, ¿vale? Hay que cuidarlos muy bien. Tratarlos bien, acariciarles. ¿Mm? Agua limpia. Os lo estamos dejando allanado, esto. Bueno, una vez entrada en esta dinámica, ahora ya lo habéis entendido mejor, sobre la motivación, lo que decíamos. La gente creativa, ¿no?, son como traductores, ¿vale? Que es... contarle esto, es que estoy hablando mucho. Sí. Yo tú ibas por ti solo. No. A tomar un zumo. Y dale. Pues... todos los estímulos que recibimos los interpretamos constantemente. Entonces somos como un traductor de estímulos para luego despedazarlos y transformarlos en otra cosa que es nuestra manera de ver la vida y ver un proyecto, cómo realizarlo. Por ejemplo, en mi caso, las cosas que más me estimulan son... cocinar o viajar. Y cuando cocino alcanzo un nivel de felicidad porque implícitamente estoy dando de una manera simple algo que llevo por dentro a las personas que están comiendo lo que estoy preparando. Exactamente. O sea, al final lo que hacemos, ¿vale? Suena un poco raro esto. ¿Sí? Oye, que si ves que te vas muy para arriba, te aplaude. Ahí. Eso es, o sea, tú no te cortes, dices, ¡me enciendo! ¿No? Alguno que saque las manos de los bolsillos porque por la emoción lo mismo... Vale. Me centro. Eso sí que ha sonado raro. Entonces, lo que hacemos es esto, ¿no? Una persona creativa recibe muchos estímulos de todo y simplemente los traduce, los cambia de aspecto, ¿vale? Nosotros solemos recomendar a la gente que, por ejemplo, cada mes se proponga hacer algo diferente. Es decir, si tú pasas un mes de tu vida, bueno, un mes incluso es mucho, ¿vale? 2 semanas de tu vida eres creativo y no has hecho nada diferente, vas muy mal, no tienes con qué trabajar. O sea, dices, lo más que he hecho es, pues he trabajado de tal a tal, he visto pelis, he salido el fin de semana, he podido conocer a alguien o no, y eso es lo que me ha pasado, ¿no? He ido de compras o al cine. ¿Qué tiene de diferente de lo que has hecho la otra semana, la otra y la otra? Aunque la gente que hayas conocido sea diferente. A menos de que sea muy diferente, ¿no? Que nosotros ahora vivimos en la luna, en la calle de la luna, en fin. Y, pues... hay muchas personas diferentes. Joder. Entonces, lo que se recomienda para la gente creativa es que constantemente estén experimentando situaciones muy dispares, ¿vale? Vete, qué sé yo, vete a escalar, hacer puenting o intenta colarte en algún sitio que te echen, yo qué sé, cosas con las que trabajar. Necesitas vivir muchas experiencias. Eso sí. Tenemos una palabra clave. Cuando él se enrolla mucho... Le digo algo. Esta charla es Mandingo. Como acabamos de ver Django. Ya paso. Peliculón. Ya voy. Un 10. Ah, ¿no le preguntamos a ellos qué les motiva? Ahora. Ah, ahora. Vale. Sí. ¿Qué os motiva? Por ejemplo, tú. Te pilló. Sí, estabas ahí. Dime un par de cosas que a ti te motiven. No, en tu vida. Sí, ¿no? Con el 10 ha llegado a ver la luz.
No, 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 en general, si no, joder, te lo habría puesto más fácil, te habría puesto algo con lo que trabajar o algo. La luz. ¿Te motiva? Esa no la había oído. Los días de luz. Ah, vale, ah. No enciende la luz. De... ¡Oh! ¿Sabes? ¡Dios! ¡Dios, cómo me ponen los interruptores! Eso es verlo. Vale, vale, vale. ¿Y a ti? ¿Qué te motiva? Esa es jodida. Esa estás motivado una o dos veces al año. El resto del año muy mal. Solo las veces. Algo diario, algo común. Sencillo. Me motiva llegar a la oficina a tomar un café. Esa es buena, porque lo puede hacer todos los días. Esa es cojonuda. Tienes suerte ahí, ¿eh? Tienes suerte. El punto de este 10, ¿vale? Aquí ya damos un poco de teoría, así para que no parezca todo... ¿eh? Humo. Eso sí. La palabra es humo. El punto de este 10 es que esto de la motivación lo hemos trabajado mucho. Siempre lo preguntamos en las clases a los alumnos y tal. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas y también porque es una necesidad para nosotros. Al final hemos llegado a la conclusión de que la gente, por lo general, no suele tener más de 10 cosas que dependan de él, que le motiven, ¿vale? Dices, hostia, sí, a mí me motivan un montón de cosas. Si te pones a pensar, motivar, lo que es decir, joder, es que cada vez que lo hago estoy on fire, ¿vale? No suele haber más de 10. Esto es muy interesante, pues son muy pocas. Y siendo realistas, no pasas de las 5 ni de coña. Sí, realmente, o sea, hemos puesto esto para tirarnos a la alta, ¿eh? Somos optimistas. Claro, joder. Entonces... una vez que dices, hay tan pocas, conviene apuntarlas en una libretita o en algo, ¿vale? Porque cuando las necesitamos, jamás nos acordamos de ellas. O sea, cuando estás de, oh Dios mío, qué mierda todo esto, nunca te acuerdas de qué cosas te motivan. Te acuerdas como mucho de las dos primeras y normalmente las intentas y son un fracaso absoluto, ¿vale? Entonces, de verdad lo recomiendo, haceros una lista. Cuando encontréis algo que os motiva, que dices, hostia, qué bien me ha venido hacer esto, apuntarlo. A lo mejor queda un poco extraño, pero nadie os va a ver hacerlo, ¿vale? No tenéis por qué avergonzaros de ello. Lo apuntáis sin que nadie os vea. Y cuando necesitáis motivación, vais a acudir a ello. Esto es esencial. También sirve para la gente que no es creativa. Todo el mundo, la motivación le hace rular muy bien, ¿no? Este estado de felicidad. Lo que hablábamos antes. Y lo que hemos llegado a hacer ha sido también darnos cuenta de que se pueden intercambiar estímulos entre personas. O sea, las cosas que me motivan, si yo las empiezo a compartir con vosotros, a lo mejor os pueden servir para alcanzar la creatividad de otras maneras que son distintas de una posible rutina de las motivaciones que tenéis. Eso es. Te ha quedado muy bien. Lo habíamos ensayado peor. Yeah. Bueno, una pregunta por ahí. Alguien, a ver, tú, ¿cómo te llamas? Sí, te gafas. Sí. Nacho, ¿qué tal, Nacho? Vamos a ver, Nacho, ¿se te ocurre algo más que tenga que ver con con la motivación? ¿Existe algo? Yo me lo sé, claro. ¿Qué tiene que ver con la motivación, con este sistema de motivarse y tal? ¿Se te ocurre? Di algo que se te ocurra. Cualquier cosa. No, eso es... Esto me parece una chorrada. No, en serio. Como la copa de un pino. Es una puta gilipollez. No. Pero... esto tenía que quedar mucho más serio. Pero es que no nos sale serio, tío. O sea, lo hemos intentado ensayar serio. De verdad, te queríamos amargar la vida aquí. Pero no nos sale. O sea, creo que jamás lo... No, esto es terrible. Es que hemos intentado... representar algo que puede suceder en el día a día, que alguien llegue y rompa tu momento de felicidad, tu ilusión, y te haga frustrar y sentir mal. Entonces, cuando esto pasa, para un creativo quiere decir cortar el vínculo que hay entre el estado de felicidad y el momento de creatividad. Es lo peor que se le puede ocurrir a alguien. Efectivamente, o sea, es lo que os decía antes, estamos trabajando con conceptos muy abstractos, pero es que es creatividad, no estamos hablando de física cuántica, ¿vale?
Entonces, que os quede claro para todos los que no hacéis creatividad, que, como os vengo diciendo, o sea, los estímulos es lo que manejan los creadores de ideas, y si en algún momento ese estímulo se rompe, esa motivación se rompe, esto está jodido. O sea, no se puede forzar la máquina, no son máquinas, son personas, ¿vale? Y trabajan con un estado muy concreto, tiene que estar afilado, ¿vale? Es difícil para la persona mantenerlo, y supongo es muy difícil para el equipo, los que están por encima, yo que sé, si tienen algún director o lo que sea, mantener esto, un CEO, mantener ese estado de... ¿Has dicho CEO? No, CEO, CEO. Es que a nuestro CEO lo llamamos... Bueno, imagínate. Un estado de felicidad, ¿no? Hay que mantenerlo. Entonces, una de las cosas muy importantes para un creativo no es solo saber qué 10 cosas le motivan, sino saber también cuáles le desmotivan. Y es la parte más difícil, porque tienes que mantenerlas alejadas. Ahí es donde el trabajo se convierte en realmente difícil, porque muchas veces las cosas que tienes que mantener alejadas para tu trabajo son las que tienes que mantener cerca para tu vida personal. Esto es un desastre absoluto. Oye, casi te creo, ¿eh? Que sí, que sí. Yo compro. Me está saliendo bien. Tiago, con tu contraseña. Ah, no, ya está. Genial. Seguimos, que estamos muy cerquita del final, que es por la mañana y no queríamos... Entonces, llegamos al método. ¿Qué es? Lo digo yo. Hay muchísimos métodos para la creatividad, ¿vale? Muchísimos. No nos vamos a poner a describirlos. Si os gusta, pues nada, os venís un día al estudio o lo que sea, o concertamos o montamos algo y lo hablamos. El más claro es el brainstorming, que usamos todos, que es el de añadir ideas y estímulos a los que están proponiendo cosas y nunca utilizar la negación, pero hay muchísimos más. Bueno, el brainstorming es muy común porque trabaja esto de los estímulos, lo que hablábamos antes, ¿no? Si, por ejemplo, tú has vivido algo que yo no he vivido y hacemos un brainstorming, a ti se te van a ocurrir ideas que tengan que ver con eso. Entonces es como si yo lo estuviera experimentando, ¿no? En este, o sea, nos ahorramos tiempo de vivir demasiadas cosas. Se junta esto, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de unos sistemas de creatividad que son básicos, son unos conceptos que todo creativo tiene que tener en cuenta y, de hecho, que normalmente hace de por sí solo, sin querer, su cabeza. El libro de autoayuda del doctor Galeano. Joder, me está quedando muy autoayuda todo esto. Vamos para allá. Esto es muy autoayuda, suena, pero voy a intentar que no suene así. Bueno, arriesgar es uno de los más sencillos de entender, ¿no? No se puede conseguir casi nada nuevo si no arriesgamos. Es el básico, es la base de todo esto, ¿vale? Vamos a trabajar para los sentidos, que significa no centrarse solo en la vista, intentar tener en cuenta, muchas veces se nos ocurren cosas pensando en el tacto, en el oído, ¿vale? En el gusto, en muchas cosas diferentes. Cuando nosotros, por ejemplo, cogemos dos objetos, intentamos encontrar una relación que no tienen aparentemente, muchas veces encontramos respuestas creativas, ¿vale? Yo que sé, un proyector con un zapato, yo que sé. Muchas veces cuando buscamos ideas, un proceso creativo muy interesante es coger cosas dispares que aparentemente pepino con un iPhone, por ejemplo. El pepino es conductor de la electricidad, ¿sabes? Puedes manejar el iPhone con un pepino, con un pepinillo. No sé si lo sabéis. Esto lo estaba preparado, ¿eh? Ha salido bastante bien. Observar las actitudes. Una cosa que mejora la capacidad creativa es observar a la gente, ¿no? Ni se ha notado. Así ha sido muy natural, ¿vale? Observar a la gente, cómo actúa, lo que hace, ¿vale? Cómo coge las cosas, por qué hace las cosas, convertirse un poco en esto, ¿no? Imaginaos en qué puede trabajar alguien. Vais por el metro, veis un tío y intentáis describir toda su vida. Ese tío es un profesor de lo que sea que ha trabajado en tal. Esto mejora muchísimo la creatividad, aunque no tenéis nada en absoluto, eso no importa, ¿vale? Humanizar el mundo. Esta es muy importante porque siempre nos olvidamos que lo que va a ser usado por personas, ¿no? Tendemos a globalizar todo, a meterlo en una caja como muy
muy mecánico todo, ¿no? Pensar en las emociones de estas personas, en lo que sienten, y seguro que vas a tener muchas más ideas, ¿de acuerdo? Cuestionarlo todo. De esta voy a hablar luego un poco más. ¿Vale? ¿Más? Es dura. Un poco. Estás dando aplasta, tío. Esta es muy sencilla, ¿vale? Es la que siempre se dice, ¿no? Siempre tienes que buscar la opción C, la vuelta de tuerca de todas las cosas, porque normalmente es ahí donde están las mejores ideas, ¿de acuerdo? Pone cosas raras en tu móvil. Transformar las cosas. Este yo creo que es uno de los ejercicios que diariamente más desarrolla la creatividad. Coger un objeto cotidiano que tengáis, intentad buscarle un uso que aparentemente no tenga, pero que sea muy útil para eso. Yo qué sé, si os ocurre utilizar una manguera como, yo qué sé, cuerda para decorar algo y meterle plantas por dentro, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Esto lo hacen mucho, sobre todo los diseñadores industriales. Es un proceso que usáis mucho, ¿verdad que sí, Tiago? Buscan objetos y les dan funciones diferentes. Y esta, de todas, es una de mis favoritas. Por lo general, lo contrario de casi todo funciona siempre. Es una cosa increíble. Eso lo has puesto tú, porque yo no había visto la presentación. Que sí, que sí. Bueno, está muy bien esta, ¿sí? Esta idea. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Absolutamente. Lo contrario de casi todo suele funcionar. Si estáis manejando una idea que no os va del todo, darle la vuelta. Pensáis en el opuesto y a veces ahí se encuentran unas ideas muy buenas. Lo que pasa es que suelen ser bastante, no quiero usar la palabra transgresora porque es como muy cutre, pero ya casi lo he hecho, así que la dejo ahí, ¿vale? Es bastante transgresor por lo general y esto es difícil que os lo aprueben, ya os lo voy diciendo. Y luego lo que hablábamos antes, una cosa muy útil es compartir las metodologías. La gente tiene metodologías muy interesantes, sobre todo en otras ramas, ¿vale? Si yo hago diseño gráfico, él hace diseño industrial y otro es músico, lo más probable es que cada uno tengamos una forma de crear diferente. Pero por lo general sirven para todos y no estamos acostumbrados a compartirlas. Siempre que conozcáis a alguien que es de otro área, un músico, un fotógrafo, lo que sea, preguntarle cómo demonios se le ocurren las cosas, qué hace, cuál es su proceso, pues te lo va a contar y vas a decir, coño, eso me sirve, a mí también me funciona esto, ¿vale? ¿No querías hablar del cuestiona todo? Esto está muy mal, ahí está, ¿eh? ¿No querías hablar del cuestiona todo? Es verdad, se me ha olvidado esto. Esto, dado que la mayoría de aquí no son creativos, esto es una cosa increíble, ¿vale? Sobre el cuestiónalo todo, esto va para los creativos. No para los demás. ¿No? O sea, no llegáis al despacho a empezar a cuestionar todo al creativo. Que digas, el lunes lo voy a cuestionar todo. Hemos dicho que es un cervatillo, no se cuestiona, se ama. Se ama, lo que se hace es dejarle que él cuestione todo. Sí, eso es, ¿eh? No es para los demás. No os vengáis arriba con esta idea que mal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos la tentación cuando alguien te trae una idea, ¿no? Que piensas que se le ha ocurrido sin más, ¿no? Ha tenido un proceso, aunque parezca que ha estado de fiesta todo el fin de, puede que ese sea el proceso. Cuando alguien te viene con una idea, estas ganas que tú tienes de vamos a ponerla encima de la mesa, que somos siete, ¿no? Y si somos siete mentes, algo mejoramos esto, ¿no? Y se pone ahí en tela de juicio. Bueno, de verdad lo hemos medido, ¿vale? Normalmente es 2 de cada 10 veces se consigue algo mejor. Algo que se le ha escapado o algo de esto, como, ¿no? Eso se llega a una idea mejor. Las otras 8 veces solo conseguís frustrar al creativo. Y lo frustráis una y otra vez. Después de 8 ya no tenéis creativo. Podéis deshaceros de él, sirve para poco, está hecho mierda, ¿vale? No quiere ya vivir. Ha quedado muy claro esto, ¿verdad? Esto muy, tiene que quedar muy apocalíptico. Hostia de claro. Luego los creativos me podéis invitar a un café, luego a la salida y os doy el número. Os pasamos el número de cuenta, ¿no?
Y si nada de todo esto funcionara, hay una vía de escape. Podemos siempre huir de esto. Puede que hayamos contado estupidez. Y es algo que me ha transmitido mi abuela cuando era pequeño. Y os pasamos aquí la receta original. Vamos de unas maravillosas cookies que mi abuela me solía hacer cuando era pequeño y que me daban mucha felicidad, me hacían estar súper feliz. Y aquí brevemente podéis ver los ingredientes básicos, que son mantequilla, tres tipos de azúcares, harina... Bueno, tenéis que ir derritiendo la mantequilla y la vais poniendo en un bol. Lo más complicado creo que son las flores, los 2 gramos de flores. Pero tenéis que tener en cuenta que el bicarbonato no lo echéis de la felicidad, al principio, es un poco difícil de encontrar. Es mejor poner el bicarbonato después. Si tenéis buenos amigos. No echéis mucho, sabe raro. Y un gustillo como un poco extraño. Macho, que estoy contando la receta a mi abuela, ya déjame. Y bueno, nada, los 20 gramos, no, ¿cuánto eran? 20 gramos. ¿20 gramos? Sí, 20, no, 2 gramos. Dos. Imagínate que echas 20. Para todos 20 gramos de flores. Y os aseguro que los procesos creativos de repente se destapan con una claridad, os sube la felicidad que no es un fluir, normal. Un fluir, no parar, es aquello, es increíble. Flores mágicas, del país de la felicidad. Es muy importante, ¿vale? Y bueno, os queríamos dejar con un susto. Poco de felicidad.